¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué abro directo y... Directo dicen que va a tardar 5 horas más en salir? ¿Qué es esto, tío? No mames, qué asco. ¿Qué es esto, tío? No, no me enteré, no, sí que me he enterado, pero me he enterado. O sea, nada más he hecho clic en iniciar directo, me sale esto: 10:05 p.m. Son las 10 y 16. ¿Qué hago yo ahora durante 5 horas? ¿Qué cojones hago yo ahora durante 5 horas, gente? Supermarket Simulator. Ostritas, pero... Vamos a ver. Llevo todo el día mirando el móvil. Tengo... O sea, me ha dado tiempo hasta ver Dune 1. Y todo, y tenía todo el rato, en todo momento, el stream de Ninja, el móvil, puesto para ver si ya ponían los servers. Porque yo decía, bueno, creo que habrán dicho que abrirán los servers a las 12 para jugar safe, ¿sabes? Para asegurarse de no liarla. Abro stream diciendo, bueno, a ver, no creo que abra a las 12, abrirá un poco antes. Y nada más le doy al clic de iniciar directo, sale el tweet de Fortnite Status diciendo que no. Cinco horas, chat, eso. ¿Eso dentro de cuánto es, gente? A las 3. A ver. Lo gracioso es que yo estaré despierto seguramente a las 10, a las 3, pero. Depende del nivel de cuajadismo que me lleve, ¿sabes? Porque... Claro, 5 horas en stream no es lo mismo que yo 5 horas así, rascándome los huevos, ¿sabes? Qué mala suerte, tío. Qué mala suerte. Qué mala suerte, macho. Qué mala suerte, tío. Es increíble. Es increíble. Abre más tarde. Es que, a ver, pero claro. A ver, vamos a leer qué pone exactamente. Continuamos trabajando para que Fortnite vuelva a estar en línea. Los jugadores podrán descargar previamente una versión actualizada de versión 29.0 en aproximadamente 5 horas. O sea, descargar. Descargar la versión, pero ¿y jugar? ¿Y jugar? ¿Jugar cuánto? Madre mía, tío. Madre mía. A ver, no os voy a mentir, es un poco corta de rollo, ¿sabes? Porque llevo todo el día con hype de jugar, de ver la temporada, de comprar las skins.
O sea, soy capaz de quedarme, pero ¿qué hacemos? Porque es que no, no, o sea, no tenía nada planeado para hoy, solo quería estar 8 horas seguidas jugando al Fortnite. ¿No te quedes? ¿Preferís? Vale. Momento oferta, ¿vale? Momento oferta. Yo os ofrezco dos cosas. Gracias, Rubius, por esperar a que yo saliera de trabajar para aprender directo. TTQM besto streamer. Gracias, Lux. Por un lado, me puedo ir y abrir en 3 horas my asshole. 4. Aquí tiene que poner un 4, no un 3, que es lo bueno. Aquí hay que poner 4,50, pero bueno. Eso, así es la pose, perdón. Os ofrezco. Mala Vosotros suerte es recibís. enterarte de la muerte de Akira en tu cumpleaños. Es mi Hostia, cumpleaños. Secha. Pues felicidades, pero qué putada, sí. Qué putada. Os ofrezco quedarme y ver qué coño hacemos durante 5 horas y después abrir medio cuajaos. Bueno, abrir no, nos quedamos, pero veremos la nueva season y tal, luego medio cuajaos. O irme y abrir dentro de 4 horitas, por ejemplo, y estar fresquísimos con el hype y tal, para ver qué se cuece. Encuesta. Venga, hagan. Ahí está la encuesta, sí. Ahí está la encuesta. Hola Parra Rubius, un saludo para ti desde Medellín, A mí las Colombia, dos me y vienen bien, también la para verdad. todas las mujeres del chat. Un feliz día para todas esas mujeres. Sin ustedes los hombres no seríamos felices. Ah, ok, ¿no queréis que me quede? Pues nada, me voy. Que os jodan a vosotros también. Que os jodan. A tomar por culo. A tomar por culo. A tomar por culo. No, a ver. Vale, no, no, me parece bien. A ver, es un buen trato. Es un buen trato. Me parece bien. Me parece bien. Me parece bien. Voto lo mismo. El pueblo ha hablado. El pueblo ha hablado. No entiendo qué pasa, recién llego. Pues ha pasado una cosa. Ha pasado una cosa. No, iba a decir. Iba a decir algo de. ¿Ya viste los homenajes para Akira Toriyama? Buf. Eso me ha jodido bastante el día, lo de Akira Toriyama, tío. Bueno, me enteré ayer jugando a Baldur's Gate con Maximus Orlok y Conde. Rubius, ¿te gustan los retos? Te Y tengo una me jodió, me jodió, tío. Me jodió bastante. Ahora eres Quackity. rubru. Hay que buscar las esferas del dragón para revivir a Toriyama. Qué pena, tío. Qué pena. Que tío, es que no sé a vosotros, pero a mí me ha acompañado desde que soy chiquitito. Y siempre he sido. Realmente no tanto, aunque tenga aquí a Giga Vegeta y un montón de figuras por toda la casa y tenga los. Las cartas, ¿sabes? Las cartas Pues tras esto firmadas de Fortnite, en la mejor decirte algo calidad bueno, que ya posible. están los mechs en el Iber. Que soy fan, ¿sabes? De Dragon Ball, pero claro, no es lo mismo. Ahora que cuando era pequeño, ¿sabes? Que es cuando realmente me impactó y cuando me compraba todos los mangas y veía todo, hasta Dragon Ball GT, que no le gustaba a casi nadie más de mis amigos y mi colegio y tal, me la vi entera y me compré todos los VHS y es duro, tío, es duro, es duro. Pues tras esto de Fortnite, decirte algo bueno que ya están los mechs en el Helldiver. Hostia, duro eso, ¿eh? Duro. Duro, duro, duro. GT mayor que Super. A ver, es que yo creo que depende, depende de cuándo lo vea. Creo que esto pasa con todo. Pasa con todo. Todo depende de en qué momento lo veas en tu vida, ¿sabes? Y cómo estés mentalmente, por así decirlo. Alguno te gustará más que otro. Bueno, chicos, a ver, antes de irnos, vamos a ver por lo menos esto y así nos hipeamos, ¿sabes? Esto lo he visto. Ah, pensaba que esta era la misma. No, 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 esta es la cinemática completa. ¡Hola, qué bonito! Saludos desde Tenerife, leyenda que tiene un corazón rojo. Todo esto va a ser una zona nueva. Esta es la montaña donde estaba el Jumpad.
Vale, ya está, no me quiero spoilear más. Veré la cinemática in-game, lo veré dentro del juego en 4K y después me compraré el pase. Por hombre. ¿Qué? Saludos de Tenerife, leyenda del gaming. Jaja, ja, qué pringado de Tenerife. Ahí tienes que esperar 6 horas en vez de 5 para la nueva temporada de Fornite. Jaja. Rubius, te ¿Para reto a Tenerife? superar tu récord de Difficult Game About No. Climbing. Si lo haces en menos de 30 ¿Qué? minutos, regalo 50 subs. Sí, macho, pero qué récord, pero sí, ese juego es imposible, tío, me revienta la mano. No, estaba pensando que era Canarias. Da igual, chat, estoy cuajado, estoy triste, dejadme en paz. Soy analfabeto, soy tonto. Vuelvo, vale, volvemos en 4 horas, ¿vale? En 4 horas para estar una horita de hype, para que llegue el momento y después, sí, hacemos eso. Sí, es que lo prefiero, tío, prefiero porque además así me doy el lujazo de darme un stream en plan que llevo un montón sin hacer eso, ¿sabes? En plan abrir súper tarde y quedarme hasta súper tarde, ¿sabes? Así que sí. Sí. Además, yo estoy fresco y eso significa que puedo reventar a todos los lobbies y sacarme un vídeo de puta madre de la nueva temporada. Cuando el resto de tryhards están sleepy. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Hijo de puta. Es que justo abro y sale el tweet, tío. Es que es increíble, tío. Es increíble. El destino, cómo es la vida, ¿eh? Madre mía. Chicos, pues nada, en 4 horas o menos, menos. Yo diría que 3 horas y media. Más o menos, o sea, 5, 10, 11, 12. Claro, es a las 3 a.m. ¡Cállate la boca! Es a las 3 a.m., ¿verdad? No a las 2, porque había gente diciendo a las 2. Pero bueno, yo abriría a las 2, ¿sabes? Una hora antes para. Además, yo creo que. Bueno, da igual. Si os enteráis de que los servers están abiertos, yo también me voy a enterar. Y nada más estén abiertos, porque a lo mejor abre antes. Pues me meto. Me meto, ya os. Va, mira, os voy a contar lo que. Pero ya ha pasado esto también con el trailer del GTA. Ya pasó esto con el trailer del GTA también. Cerré directo y justo sacar el trailer del GTA. Va a pasar lo mismo, ¿vale? Atentos. Desde luego, nos vemos. Atentos. Va a ser cerrar el stream y Epic va a poner un comunicado. Chicos, hemos encontrado el error, hemos encontrado el bug. Ya podéis jugar. Y me joderá la puta vida. Pero bueno, espero que pase, la verdad. Así podéis jugar todos. Y yo también. Da igual, no sé cuándo abriré, pero bueno. Si no lo han abierto antes de las 5, abriré una hora antes, ¿vale? De que abran los servers oficialmente. Y después de eso. Pues eso, esperamos lo que haga falta esperar. Y si no, pues abro antes. Chicos, todos nos vemos, ¿vale? El directo más corto de mi vida. Ya me está empezando a aparecer a Quackity, 20 minutos. Cuidado, chicos. Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego. No vayáis a dormir, ¿eh? No vayáis a dormir. La gente de Tenerife que está una hora. Ah, mira. All these bitches looking, giving me confidence. Don't feel like I should explain this, your common sense. I took a trip to a whole different continent. I sent my hero and got out the common sense. What do you mean? Starting to bungle.